Tiene la palabra la diputada Jimena Latorre. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy estamos aquí para discutir este proyecto de aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Algunas consideraciones previas con semejante título, ¿no? En primer lugar, que una vez más el Frente de Todos nos trae una propuesta disfrazada de buenas intenciones y bendecida con un título que a cualquier ciudadano de bien le agradaría, no podría oponerse. Solidaridad, ayuda, excepcionalidad, que parece atemperar, por otra parte, cualquier crítica, ya que el esfuerzo se pide una sola vez. También, y en cuanto a la emergencia, con este argumento nos trajeron la ley de solidaridad en diciembre y el presupuesto para 2021. Y ahora crean un nuevo impuesto que viene a sumarse a la enorme presión impositiva de nuestro viciado sistema tributario argentino. Y sigue el Festival de Impuestos. El 17 de noviembre, para celebrar el Día de la Militancia Peronista, quieren sancionar un impuesto a la riqueza propuesto desde Puerto Maderos. Cada vez que en este país se creó un impuesto extraordinario, se lo terminó incorporando a la normalidad. Muchos se crean como transitorios para un momento o para una situación determinada, pero luego se perpetúan porque van a financiar gastos que después ningún gobierno quiere dar de baja. La creación de impuesto a la riqueza, de este impuesto a la riqueza, lo que implica es reconocer que no hay habilidad en este gobierno para hacer un mejor uso de los recursos que ya existen. Y esto no se rebate recitando románticos postulados sobre la solidaridad o la redistribución de la riqueza, que encubren en realidad un programa populista que sin fondo se les está haciendo muy difícil de sostener. Este romance en el relato, con el que defienden un nuevo impuesto que grava el mismo hecho imponible dos veces y por eso lo tildo de inconstitucional, hemos escuchado hablar mucho sobre redistribución y sobre pobreza. Pero yo me pregunto, ¿no sería entonces más honesto y más sensato que estuviéramos acá discutiendo una reforma tributaria integral que dejara de gravar con el consumo con las mismas alícuotas para quienes son pobres que para quienes son ricos? Pero como de hipocresía se trata este relato, me voy a permitir decir que los problemas de la pobreza en Argentina no aparecieron hace 4 años, que esta patología es mucho anterior y es una enfermedad crónica que ya no resiste más parches inconsistentes como este proyecto. La causa de la pobreza en nuestro país es el altísimo grado de tolerancia que se tiene hacia la corrupción y el paradójico desprecio y repudio hacia la riqueza legítima. Parece que, como expresamente recita el oficialismo en sus discursos, la fortuna es mala, hay que estigmatizarla, causa daño, desigualdad. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿hablan de la fortuna que se gana como fruto del trabajo y el esfuerzo o estarán hablando de la que ellos mismos amarrocan producto de sus administraciones fraudulentas, de los sobreprecios de la obra pública, de los bolsos de López y de cuántas causas más que todos acá conocemos? Tolerar a los que roban y estigmatizar a los que generan riqueza lícita es lo que fomenta más pobreza y más inequidad. Y esto tiene mucha lógica en un razonamiento populista y en un relato populista donde el ciudadano educado, trabajador, que es libre y que se vale del fruto de su esfuerzo, no necesita ni le debe los votos ni de fidelidad a ningún líder populista. Para dar un ejemplo sobre la incoherencia de este relato, voy a dar algunos números porque si hay algo que mata al relato son los datos. En la afectación aparentemente específica de esta contribución excepcional, no coparticipable, hay más de discrecional y de centralismo que de específico y equitativo. El 25% dice tendrá como destinatario al sector energético para la producción de gas natural y será canalizado por las empresas IEASA e YPF. Bueno, acá la primera inconsistencia. Este impuesto, que es supuestamente excepcional, de emergencia, en el marco de una pandemia, destinado a corregir inequidades y morigerar la pobreza, afecta más fondos a YPF y a IEASA que al equipamiento médico, que le da un 20%, o que a Habitat, que le da el 15%, más para YPF que para las pymes, a las que les quita el ATP, ya que, según el gobierno, la pandemia termina el 31 de diciembre. Parecería que entonces los campeones mundiales de la redistribución de la riqueza, en los números, en la realidad, creen que YPF es más pobre que los habitantes de los barrios populares. Sincerémonos entonces, estamos en presencia de un auxilio financiero YPF, un subsidio, destinado a compensar la inversión de Vaca Muerta que difícilmente YPF pueda realizar en el mismo nivel que se venía realizando en los años anteriores, de alrededor de 2 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque YPF convive con una deuda histórica
que se incrementó significativamente entre los años 2012 y 2015 y que la sumergió en la actual situación de déficit financiero que solo le permite invertir con su caja propia. Entonces, voy a concluir, señor presidente, en que si la verdadera intención es hacer crecer la producción de gas natural en la Argentina, la salida no son más subsidios de un Estado que no tiene recursos, ni a fuerza de impuestos excepcionales. Por el contrario, lo necesario es dar señales claras a la inversión a partir del respeto por las instituciones y una política energética que cuente con un amplio acuerdo parlamentario. Y para finalizar, señores, a ustedes que les gusta tanto citar la solidaridad en todos sus títulos rimbombantes, la solidaridad bien entendida empieza por casa. Hagan un Estado eficiente, reduzcan el gasto del Estado y dejen de ponerle el pie encima a quienes generan riqueza legítima. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.